Sí, mamá. Ay, Roquecito. No sabes cómo me preocupa que estés siempre tan cargado de cosas. Me da miedo que te haga mal. Justo el otro día charlando con Octavio. Lo tenés a Octavio, ¿no? El llamado Jacqueline, que es jefe de cardiología de austríaco. Bueno, me encantaría que lo conozcas porque es lo mejor de lo mejor. Bueno, Octavio venía de jugar al tenis y nos explicó lo importante que es descansar bien. Trata de ser breve, mamá. ¿Para qué me llamaste? Para que llame, llame. Sí, ya sé, ya sé. Es que te quería contar que ayer fui a la muestra de Chagall en Bellas Artes. Ah, me imagino que todavía no tuviste tiempo de ir, pero deberías hacerlo, Roque. Hoy en día alguien como vos no puede dejar de verla. ¿Eso es todo, mamá? No, no es todo, pero como te quiero interrumpir, estoy más o menos cerca. Voy a pasar en un ratito por tu casa y dejarte un sobre bajo la puerta con el catálogo y unas entrevistas al curador del museo y a un director de orquesta belga que te recorté. Mamá, yo estoy a punto. Bueno, solo sí, así. Que vos andás donde tenés que ir, hace, bueno, todo lo que tenés que hacer. Yo se las doy al portero para que te las eche debajo de la puerta. Bueno, ya estoy cortando, quiero ser breve. Decime, ¿estás bien, nene? Sí, sí, mamita, muy bien. Y te quiero mandar un beso muy grande. Un beso grande, Roque, chao. Adiós. Mamá.
Hola. Hola, Silvina, soy yo. Ah, ¿qué querés? Déjame que te explique, por favor. Ya me explicaste, Roque. Perdóname, entonces. Bueno, ¿y listo? Oíme, vos no tenés la menor idea. Vos no tenés la más remota idea de la cagada que te mandaste. Silvina, sí, pero escúchame, por favor, lo que... Oíme, Beto acaba de pasar por acá y en cualquier momento lo tenés ahí porque te quiere reventar. Y a él sí que le vas a tener que dar una explicación muy convincente de cómo vas a hacer para devolverle todo ese vagón de guita, Roque. Es que no lo tengo, Silvina, no lo tengo, no tengo nada. Lo único que tengo sos vos, mi amor, por favor, no me dejes. Que tenías, lo único que tenías. Yo ya te dije que no te quiero ver nunca más en mi vida, Roque. Adiós. Déjame quedarme, me mata. Es el problema que vos tendrás, pero yo en este momento no me puedo ocupar de ayudar a otra persona que no sea a mí mismo, ¿entendés? No, porque vos viste. Déjame. Yo te dejo, pero vos viste la soga que está colgada ahí, viste mi cuello, adentro de la soga. No me pidas. Por favor, yo no me quiero, ¿no? No, no, bueno, sí. ¿Lo ves? Están ahí abajo. Sí. Me van a querer venir a matar. Déjame quedarme. No, vos tranquilízate. ¿Quiénes son los otros? Son lo peor. Pero yo en este momento. Vos cuando entraste, viste lo que yo estaba haciendo, no me pidas. ¡Ejecuta a la chica! ¡Y abra la puerta! ¡Y que la entregue! ¿Hay alguien aquí? ¡Abra el carajo porque los reventamos a todos! ¡Solo la queremos a ella! ¡Entregue a la chica, carajo! ¡O los reventamos a todos!
Bueno, llama a la policía. No, la policía me va a pedir tu número de teléfono, tu nombre y tu apellido. Además, algún vecino debe haber llamado. Acá no hay nadie de día en este edificio. Esto de día es la muerte. La muerte. Por acá no se ve nada, ¿eh? Por acá sí. Hay unos tipos con el del coche. ¿Cuántos son? ¿Tres? Sí, son tres. Ahí están. ¿Qué vas a hacer? Voy a mirar a ver si se fueron. Y si terminamos con esto, vos te vas y yo hago lo que tengo que hacer. Ayúdame con el chico. Sí. Ah, querido, no me creas, es tu problema. Jodete, me parece que ahora te vas a tener que joder bien jodido, Pedro. ¿Quién es Pedro? Uno de los tipos que está abajo. Mira, si entrara y me matara a mí, me haría un gran favor. Es muy difícil hacerlo por uno mismo, ¿sabes? Es muy difícil. ¿Qué te pasa? ¿Qué te salió tan mal? Todo. En cualquier momento entra un tipo por ahí y me mata. Y la idea mía era que fuera él el que me vea muerto primero y no vos. Así que si querés hacer algo por mí, andate. No, yo no. Por favor, porque andate. Si tu puerta hubiera estado cerrada, yo estaría muerto. Por así favor, que yo me debo a vos. Yo hago lo que vos quieras. Y soy dueño de estar con quien quiero. Andate por esa puerta, por favor. No, déjeme quedarme. ¿O vos te querés quedar? Sí. Quedate. Quedate, haz lo que quieras. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer lo que tengo que hacer. Te tengo explicaciones a vos de lo que tengo que hacer en mi casa, carajo. No. Yo no me meto con vos, no te metas conmigo. ¿Está claro? Bueno, está pero bien. Déjame hinchar las pelotas, entonces. Bueno. ¿Qué te puede molestar un cadáver? ¿Qué te molesta que yo sea un cadáver? Vos preocupate por lo que está afuera. Ese es tu problema. Lo que está afuera yo no. Yo no soy un problema para nadie, ¿entendés? No te enojes, pero me da miedo quedarme solo en el medio. Solo te pido. Estoy asustada. No me siento bien. Me siento mal. Quédate conmigo. Soy una mujer. Puedes hacer de mí lo que vos quieras. ¿Qué es lo que tenés en ese bolso? Lo tenés tan agarrado todo el tiempo. ¿Qué es lo que guardas? Voy a ir al baño. No me siento bien. ¿Pero qué es lo que tenés? Puedes ir al baño, no me siento bien. Puedes ir al baño, pero contestame lo que te estoy preguntando. ¿Qué es lo que...? Conectarlo.
nada se avanza. ¿Y cosas? ¿Cuáles cosas? Una camiseta, una remera, una bombacha limpia, una bombacha sucia, un par de medias. Mira, si yo te estoy haciendo el favor de arriesgar mi vida por vos, lo menos que puedes hacer es ser sincera conmigo y decirme qué es lo que llevas en ese bolso. No me puedes decir que llevas bombachas, corpiños y medias cuando el bolso lo tenés agarrado así desde que llegaste. Algo llevas, decime qué llevas, sé sincera conmigo. Yo te puedo decir lo que quiero. Si yo no hubiese entrado por esa puerta, vos estarías colgado. Así que vos deberías agradecerme a mí. Porque si una persona se quiere matar, abre la ventana, se tira y listo, sin dar tanta vuelta. ¡Qué vuelta, ni vuelta! Yo no doy ninguna vuelta. Hubieras entrado un minuto más tarde y me ahorrabas el disgusto de tener que conocerte, mierda. ¡El disgusto es mío, mierda! ¿Por qué no vas ahí, subís a esa silla y te colgás esa puta soga de una vez? Menos mal que no me hiciste caso, porque los cadáveres me dan impresión. Todavía no te pregunté tu nombre, ¿cómo te llamas? Roque. ¿Vos? Sandra. Me gusta tu nombre. Roque suena a roca, suena fuerte. ¿Vos pensás que siguen ahí todavía? No sé, supongo. Ya se fueron, no está el coche. ¿Cómo se nota que no lo conoces a Pedrito? ¿A vos qué te salió tan mal? Todo. Aposté a todo o nada. Dinero de gente que me quería. De gente que confiaba en mí. Y salió nada. Ya no hay marcha atrás. O también habrás hecho algo muy gordo para que tanta gente te esté buscando. Me cansé de estar del lado de los pelotuditos que trabajan toda la vida como hormigas para nada. Y no de los que usan y se quedan con la torta. Años convencida que era cierto eso de perseverar y triunfarás y otro tipo de pelotudeces. Hasta que empecé a trabajar en un lugar donde pasaban millones y millones por adelante de mi nariz. Valijas entrando y saliendo por izquierda de Seiza. Todo bien. Hasta que vi cómo dejaban de lado a una compañera mía porque tenía 10 años más que yo y había cumplido su ciclo. En ese bolso traigo lo suficiente como para pasar el resto de mi vida donde yo quiera y con quien yo quiera. ¿Vos crees que ahí abajo están cansados de esperarme? ¿Cuánto es que tenés ahí en el bolso eso? Bueno, tengo una cantidad. Esto será más o menos. ¿Qué te importa ese cuánto? ¿Qué haces? ¿Guardá eso? ¿Qué haces? Siempre la misma pelotuda. Abro la boca cuando me tengo que callar. Pero ni se me ocurriría meter la mano ahí. ¿Qué te? Soy un chorro barato. Yo soy así cagaste a todos tus amigos, a los que tanto te querían. Escuchame, si me tiraba a ser peor, te van a descubrir. Yo van a saber que estás acá. Guardá eso, por favor. ¿Qué te importa, vos? Metete en el baño hasta que todo esto se termine. Estoy pensando en vos. No te conviene dispararme. No hagas nada contra mí. No te conviene a vos. Te van a agarrar. Están tratando de salvar tu vida, ¿no? De salvar la vida. En mí pienso yo. Metete en el baño y callate la boca. ¿Quién es? Te acordás que yo te comenté que tenía visitas. Así que debe ser la gente que estaba esperando. ¿Y quién es? Y si no abro, no. No atender. Bueno, pero si me tirás, no puedo venir. Dale, vení a atender. Bueno, pues si no me vas a tirar, puedes matar. Bueno.
¿Ah, sí? ¿Y esa quién se la va a creer? Es mi vieja. Es mi vieja, ¿querés fijarte? Yo que sé quién es tu vieja. Bueno, es igual a mí, si te vas a dar cuenta. Bueno, déjala fuera. No, va, sí, la puedo, pero se va a quedar ahí. Es peor para vos. O sea, se va a quedar todo el día esperando. Sabe que estoy. Me habló por teléfono antes que vos llegara, yo estaba junto a mí. Entonces, no, corremos riesgo. Además, es mi casa y es mi vieja. Es mi casa y es mi mamá. ¡Ay, Roque, por fin! No encontraste dónde poner el sillón, ¿eh? Es que no lo compraras. ¿Quién te abrió abajo, mamá? Seguridad. Eso más que seguridad me da miedo, nene. ¿Qué caras? ¿Y qué manera de preguntar? ¿A dónde va? ¿Quién la espera? ¿Qué lleva ahí? Me revisaron. Chagal, le dije. Me dijo, bueno, insulte y pase. Perdón, ahora entendí, Roquecito. Sí. Mamá, Sandra, bueno, Sandra, mamá. Ah, mucho gusto. No la conocíamos. No creo. No. Ahora entendí. Sí. Ay, Dios, sí que una está tan olvidada de estas cosas. Sigo porque tengo un día terrible hoy. Bueno. Y por lo que veo también. Aquí te traje lo que te prometí. Bueno, me voy. No, te vayas, mamá. No te vayas. Quédate. Tipo, te llamo. No, que yo le hablé tanto a Sandra de vos y yo tenía unas ganas de conocerte. Quédate. Sí. Oh. ¿Y qué es lo que te contó de mí que tanto te interesó? De Italia, del viaje que vas a hacer con tus amigos. Tengo familia allá. Claro, mira qué bien. Tenemos un problema, pequeño problema. Si no descubrimos por qué me cortaron la tarjeta del banco, vas a tener que pagar con la tuya. Ay, yo no sé cómo está el mundo, cómo está la gente, cómo están los bancos. Qué mal que está todo. ¿Vos podés creer, nena, que el otro día en un negocio una tilinga me cortó la tarjeta de crédito así, en tirita, con una tijerita y en mis narices? Bah, pero si estás muy ocupado, no importa. Vengo mañana, me das el efectivo y ya está. Yo ya no estoy para estar ocupándome de los bancos, de mis plazos fijos, de los bonos. No, eso se lo dejo todo a Roque, que es un genio para estas cosas. Además, tan práctico. Hace todo por teléfono. Sí, pero yo no creo que mañana... Bueno, si no es mañana, será pasado. Que esperen en la agencia. Yo soy una clienta vieja de esa agencia, ¿sabes? Viajo siempre con la misma, no me gusta cambiar. No sé si te contó... el nene, pero no es un viaje largo. En realidad son... ¿Me puedes escuchar? Yo siempre te escucho, mi vida, pues estoy acá. No me escuchás, mamá. Yo hablo, pero no me escuchás. No me escuchaste ahora, no me escuchaste ayer. Nunca me escuchás. Yo estoy mal, mamá. Estoy muy, pero muy mal, ¿sabes? Pero mi vida, todo el mundo está mal. La gente, ¿sabes cómo está la gente? La gente tiene días buenos, días malos. Cuando uno tiene un día malo, lo mejor que puede hacer es pensar en positivo. ¿Vos escuchaste esos compacts que traje para la energía? Seguro que vos escuchaste. Ah, no sé si llegaste a conocerlo bien, nena, pero no para nunca. Y él lo que tiene que hacer es descansar. A lo mejor vos tenés suerte, porque conmigo a mí no hace caso. Fracasé en todo, mamá. Fracasé con mi tercera pareja. Fracasó mi empresa, la fundí. Y encima me jugué todos tus plazos fijos y tus bonos. No, perdí. No. De los bonos, de los platos fijos, de baile, ponerme a buscar y agarrarme al enero, no quiero que me hables de plata. Eso lo dejé todo en tus manos, arreglalo vos, haz lo que quieras. Ya tuve demasiado una vida con tu padre. Ay, Dios mío, qué talento para los negocios el tuyo, qué visión. Pero talento, un carajo, mamá, abrí los ojos. ¿Ves esa soga que está colgando de la viga? ¡Mirá! Está muy pelada. Vas a colgar algo de ahí, supongo. A mí. Un rato antes que vos entraras por esa puerta, yo estaba a punto de colgarme. Yo me voy a suicidar. ¡Ay, no digas eso ni en chiste, por favor, ni jugando! No me gusta que digas esta cosa. ¡Ay, nene, qué cosas que tenés! Ya sé lo que voy a hacer, mira.
Vi el otro día en un negocio una lámpara rústica, ¿no? Tipo rústica, que colgada y la soga quedaría fantástica. Ni bien me dé mi tarjeta nueva, voy y te la compro. Esperan gente ustedes. Ay, yo acabo molestando. Mejor me voy, ¿no? Ese Beto, un amigo mío, no es para vos. Quédate sin... ¡Abrí! ¿Roque? ¿Sé que estás ahí? ¿Me has seguido, hermano? Ay, es un amigo tuyo ese, pero qué poca paciencia que tiene. ¡Va, Beto, va! ¡Va, Roque, tiro la puerta abajo, vamos! ¡Ay, qué bruto! ¡Va, Beto! Poca paciencia, de verdad, él. ¿Querés tomar algo, Beto? ¿Tomás algo? ¿Cómo? ¡Fuera! ¡Decirle también que lo suelte! ¡Pasa! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Se te puede escapar un tiro! ¡Que estás haciendo! ¡Cachate, mamá la boca, por favor! Espera. Cortá, vale. Ahora, explícale a la señora a qué vinieron. ¿Vos me estás cargando a mí, no? ¿Vos te pensás que te estoy cargando? ¿Pero qué querés que le explique? ¿Qué? No sé explicar a qué carajo vinieron. Por favor, ¿alguien me puede explicar qué es lo que está pasando aquí? Señora, que queden claros, yo contra usted no tengo absolutamente nada. Pero su hijo es un reverendo hijo de puta. ¿Oh? ¿No me cree? Entonces, ¿por qué no le pide? ¿Eh? Pídale que le demuestre que no le hipotecó a usted su casa. Para no hablar de las acciones, los plazos fijos y las alhajas que usted tenía en la caja de seguridad del banco. Las vendió. Empeñó, las empeñé, mamá. Yo te quise explicar, vos no me escuchabas. Ay, las tajas. Ay, me siento mal. ¿Qué pasa, mamá? Una silla, necesito una silla. Me parece que me... Sentate. La ventana, dime. Siente mal. Abrí la ventana. Abrá la ventana, por favor, la ventana. Beto. Ay, me parece que me voy. Me parece que... No pasa. Que me... Se desmayó. Bueno, tranquilo, voy a llamar a la ambulancia, ¿eh? Bueno, paré con todo, che, llamar a la ambulancia, se desmayó mamá, ¿eh? Se desmayó, ¿dónde está la guía, la madre que lo parió? ¿Dónde está la guía? ¡Ah! A seguir los pasos. Roque, en ese bolso tengo suficiente plata como para que cada uno vuelva a empezar su vida en el lugar del mundo que elija. ¿Cuánto tenés en su bolso? Un palo. Un palo, perfecto. Nos alcanza para tener un entierro de lujo a cada uno, porque de esta no salimos vivos, ni vos ni yo.
bolso, carajo. Tiene que estar en algún lado. Te desmayaste, mamá, ¿te acordás? Te desmayaste. Perdiste el conocimiento. Bueno. No me acuerdo de nada. Nada, te desmayaste. Mejor, si no te acordás, ¿qué importancia tiene? No me acuerdo de nada. Sí. Ah, pues sí, me acuerdo. Estábamos aquí hablando con esta chica, con Andrea. ¿Andrea? Sí. ¿Andrea? ¿Quién no está? ¿Se fue? No, se fue, pero te dejó muchos saludos, quedó. Encantada. Encantada. Te encontraste con la horma de tu zapato, ¿eh? Sí. Me gusta, esa chica me gusta para vos. Y esa chica es un ángel, mamá. Me salvó la vida. Cómo me gusta que digas eso. Sí. Es lindo escucharte decir eso. Sí. Es ahora que encontrás una chica que... Esa chica es para vos, vos te la mereces. Sí. Bueno, no es por hablar mal de los que no están presentes, pero a mí Silvina siempre me pareció un poco neura. Neura, loca. Loca, señora, loca. Lo importante es que vos estés bien, mamá. Sí, sí. Es lo único que me importa. Ya estoy mejor, ya me siento. Bueno. Siento que voy volviendo. Sí, ya volviste, sí, ya está. Me estoy acordando. ¿De qué te estás acordando? ¿De qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Me estoy acordando. Estábamos aquí hablando de mi abono a los conciertos. ¿De mi tarjeta de crédito? Sí, bueno, de eso te quería hablar, mamá. Finalmente averigüé todo lo que pasó. Fue un error del banco. Son unos estúpidos los del banco. No sé cómo trabajar en un banco. Pero quédate tranquila, yo ya te solucioné todo. Te voy a dar toda la plata y en efectivo, mamá. Uno arriba del otro. ¿Cómo te gusta a vos? Lo que sí, lo que tesoro. Siempre pensando en los otros. Vos no sabés lo feliz que me hace que te vaya tan bien, que todo te salga bien. Vos siempre tuviste un talento muy especial para los negocios. Eso lo heredaste de tu abuelo. Y además yo siempre tuve fe en vos y siempre te alenté. Y ahora me voy. No. Un remis. No, te vas a ir, mamá. No te vas a ir, te quiero disfrutar, te quiero aprovechar. Oh. Ahora que te tengo, no te me vas a escapar. Yo te voy a preparar un tecito y me vas a contar todo el viaje a Italia que vas a hacer con tus amigas. Sí. Porque afuera, ¿sabes qué pasó? Hubo un accidente. Se cayó el ascensor, mierda se hizo. Está lleno de ambulancia, policía, sangre. Y a mí la sangre, vos sabés, mamá, que me da impresión. A mí también. Entonces nos quedamos tranquilos. No conversamos. Un té. No tomamos un té hace tantos años. Y podemos. Noche, a ver. ¿Qué? No, se nos pasó. Si no podíamos escuchar. Hoy daban Tannhauser por la radio, se nos pasó. Y bueno. Qué linda soga esa, qué artística. Está muy pelada, ¿vas a colgar algo de ahí? Sí, sí, una lámpara rústica que vi. Ah, te va a quedar preciosa. Bueno, ¿te cuento sí. del viaje? ¿De qué viaje? De un pecado me acusan, pero nadie comprende que el amor verdadero.